Tenemos dos números complejos, dos pares ordenados, z sub 1 que corresponde a 5, 7 y z sub 2 a 4 menos 6. Vamos a efectuar z sub 1 más z sub 2. Z sub 1 es el par 5, 7 más z sub 2 es el par 4 menos 6. Ya sabemos entonces que tenemos que sumar los primeros componentes, o sea, 5 y 4, 5 más 4, 9, y los segundos componentes, 7 sumado con menos 6, o sea, 7 menos 6, lo cual es 1. Aquí está hecho en forma de par ordenado. Veamos ahora si efectuamos entonces la equivalencia de este par con el binomio 5 más 7i y el 4 coma menos 6, que corresponde a 4 menos 6i. 5 más 4 es 9 y los elementos semejantes, términos semejantes, 7i menos 6i, que queda más 1i, que corresponde al par 9,1. Ahora efectuamos z sub 1 menos z sub 2. z sub 1, par 5, 7, y el otro complejo, el z sub 2, es el par 4 menos 6. Entonces, esto va a ser igual a la resta de los primeros componentes de estos pares, o sea, 5 menos 4, lo cual es 1, coma, y 7, aquí el cuidado de los signos, ¿cierto? 7 menos el menos 6, ¿eh? 7 menos menos 6. Menos por menos es más, por lo tanto va a quedar 7 más 6, y eso es 3. Esto corresponde a 5 más 7i menos, y el otro par ordenado corresponde a 4 menos 6i. Esto es la parte real y la parte imaginaria. Sacamos paréntesis, nos queda 5 más 7i. Aquí tiene antepuesto un menos, por lo tanto los cambios de signo que debemos hacer, menos 4 más 6i. Y finalmente operamos 5 menos 4, que es 1, y 7i más 6i, que da 13i, y que este resultado, ¿cierto?, corresponde al mismo que obtuvimos acá como par ordenado.